Península se abre paso entre dos por el centro y viene a pelear la punta, dominando Mi Souvenir. Mi Península por el centro está emparejando con Mi Souvenir. En el tercero viene Last Bay, domina Mi Souvenir, insiste Mi Península por dentro, pero Mi Souvenir está adelante en la primera del programa y ya luce insuperable en la delantera. Le ganó el 5 Mi Souvenir. En el segundo Mi Península. En el tercero arribó Victory Lawyer. Luego está arribando Marcelino. Está dominando. Insiste Gulliver por fuera. Pero Marcelino está duro en la punta. Marcelino adelante. Gulliver sigue insistiendo desde el segundo. Marcelino adelante. Gulliver a la carga por fuera. Se defiende Marcelino. Insiste Gulliver por fuera. Pero Marcelino está crecido. Y Marcelino ya luce insuperable en la delantera. Le ganó el 2 Marcelino. En el segundo Gulliver, en el tercero Lanky, en el cuarto Ventarrón, en el quinto Kuni Checker con el ejemplar Loquita Soles. Ronca está arribando con Alfa Goss adelante a la carga. Naomis por el centro de la pista contra la puntera. Alfa Goss domina la competencia. A dos cuerpos corre Naomis. Naomis es su enemiga por la parte exterior de la pista. La yegua Naomis hace contacto con la puntera. Alfa Goss. Naomis tiende a dominar la primera bólida para el juego del 5 y 6. Y no lo duden, les gana Naomis. Les ganó Naomis. Segunda Alfa Goss, tercera Leora, en el cuarto Acapela, quinta Cluna, luego Princess Josie, Razan, Yurichville, Chabela, Miss Pereda en el penúltimo, última. Indy Parra por el centro de la pista está emparejando con Romano y vienen a luchar el primer puesto a la expectativa. Rey Gol por fuera y el tercero pasó el caballo Indy Parra al primer puesto. Se resiste Romano por dentro. Indy Parra dominando la segunda bólida para el juego del 5 y 6. Romano corre en el segundo. En el tercero Rey Gol domina el caballo Indy Parra. Les ganó Indy Parra número 9. Segundo Romano, tercero Rey Gol, cuarto Perfectus. En el quinto el caballo Don Alejandro, luego el caballo de Real Angel, Inminente, Mumú, Gran Mumú en el último. Dominando la Copa Día del Trabajador, el caballo Hermano Hall se sigue acercando por fuera con el caballo Bondi, pero Arlatino tomó ventaja en el primer puesto. Arlatino adelante, ahora viene atacando por la parte interna el caballo Ricky Pine, pero domina Arlatino en la Copa Día del Trabajador, el caballo Hermano Hall para el segundo, porque se creció otra vez el caballo Arlatino, ganando la Copa Día del Trabajador, ganó Arlatino. En el segundo, Hermano Hall, tercero Ricky Pine, cuarto Bondi, luego Power Marine con el caballo Mr. Amilcar. Entre los últimos puestos, Where is Poet y Gucci Prince. Final, no cede el caballo Royal Drinking Matthews a presionarlo por fuera. En el tercero permanece Sampton Vision, el ejemplar King Matthews contra el puntero Royal Drink. Royal Drink por dentro, King Matthews ya pasó a dominar la carrera en la cuarta válida para el 5 y 6 y tomó ventaja en la punta. Adelante el caballo King Matthews asegurando la victoria. Royal Drink para el segundo. Adelante King Matthews ganando la prueba. Ganó el caballo King Matthews. En el segundo Royal Dream, tercero Santón Vision, cuarto Inter, quinto Yaya Touré, sexto y último llegó el caballo puntero que sigue dominando la competencia. También viene buscando pase por la parte central el caballo Bellagio en contra del puntero. Bellagio viene pasando a pelear el primer puesto. Se resiste también Ángel Machi a la carga por fuera. Viene Puerto Madero. Tres animales en pelea por el primer lugar. Está dominando por la parte interna. Ángel Machi insiste por el centro. Bellagio y por fuera. Puerto Madero emparejó y pasó a ganar la quinta válida para el 5 y 6. Ganó Puerto Madero. Segundo, Bellagio. En el tercero, Angel Match. En el cuarto lugar, el caballo Yellow Wolf. En el quinto, Catire Gesto. Luego, Clint Eastwood con Speed Lawyer. La sexta válida para el 5 y 6, Nacional Todariquiva. Adelante, está dominando la competencia. Mientras tanto, viene atacando Antonella para el segundo lugar. Mandalibay se quedó en el tercero. La yegua Antonella. Y viene también Iracunda tomando tremendo pase por la parte interna. Iracunda en contra de la yegua Todariquiva. Todariquiva está dominando, insiste Iracunda por la parte interna. Iracunda en gran carrera por fuera Todariquiva. Tremendo final Todariquiva por fuera. Dominó por dentro Iracunda sobre Todariquiva en tremendo final. Tercera Gainesville.
En el cuarto lugar, Lady Carmita con la yegua número 14, White Point. Mandalay Bay en los últimos puestos. Las jugadas exóticas son las que más pagan. Te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera. Ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera. Exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera. Trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera. Superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera. Juega exóticas y gana más.